Hi, Andrés, how are you? ¿Cómo estás, Andrés? How are you? Hi, Juancito, how are you? Fine, nice, Fine, very good. that's Yes. good, excellent. Sarita, how are you? Sarita, Andrés, we have Hello. Heidi. I'm good. Hello. 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 Hello, Juan Pablo. Hello, Andrés. How are you Hello. guys? ¿Cómo están? Mejor Bien. la voy a esperar porque. Fine, teacher. That's nice. Qué bueno. La voy a esperar, dice Andrés. Creo yo. Very good. ¿Hicieron su tarea? No. Como vi que ya era muy contratiempo, dije, lo mejor Yo he contigo voy a estado pasar. haciendo, trabajando en la plataforma, teacher. Ah, vaya, vaya. Pero no se excusa. Sorry. Sí, está súper bien. But there's no Sorry. excuse. No es excusa, ¿verdad, Juancito? Es que yo No. vengo, casi que acabo de llegar de trabajar. Wow, really? Too late. Bien Sí. tarde. Sí. Wow. Sí. Te fue difícil hoy. Sí. Yes, Wow. So, are you tired? ¿Estás cansada? no, No, not really. Not mucho. no mucho. No mucho. Okay. Pero mira qué bueno que hayas hecho el esfuerzo de estar acá en clase. Yes. Eso significa que you show your commitment. ¿Sabes qué es commitment? No. Sí, cabal, súper bien. Commitment es como tu disposición a aprender y echarle ganas. ¿Sí? Yes. That is a commitment. Exactly. Sí, Entonces, mira, shows your okay. commitment. Es muy bien, te felicito. Solo tenemos hoy y mañana, ¿qué les parece? Hey, oh, Sí, pero Sí. Mira, ya pasó muy rápido el tiempo, right? You know? Vamos a seguir sí. aprendiendo. Yes, Andrés. En el otro nivel, ¿será nueva instructor o siempre usted? No tengo ni idea, ¿sabes? Pues porque Ah. a veces seguimos siendo los mismos, a veces nos cambian. Ah. That depends. Ah, okay. Sí, pero imagínate si sigo el otro ciclo, entonces vas a seguir sufriendo conmigo. No, para nada. No, No. ¿verdad? No, Tranquila, ¿verdad? hemos aprendido bastante. Es seguro, vamos a ver cómo le sale mañana en el Kahoot. Oops. Oops, right, Sarita. Oops. Va a estar, no, no va a estar difícil. Va a ser de todo lo que hemos visto prácticamente, pero no saben qué les voy a preguntar. Ah, sí, es un extra. La vez pasada fue cortito, solo fueron 7 preguntas. Hoy van a ser más. Ajá, un Xbox. ¿Les Toda la parece? partida. Pero no se preocupen, porque Yes. eso es como para autoevaluarse ustedes. Pero verdad que es chévere ese juego. Es Y súper esto es chivo. interesante. Es súper interesante, sí. Y vean que lleva tiempo hacerlo, ¿eh? Porque son juegos que uno los hace. Son juegos interactivos, pero tienen su finalidad de poder hacer como una retroalimentación y a la vez que cada estudiante vea cuáles son sus fuertes y a la vez cuáles son las cosas en que tiene que seguir trabajando un poquito. Eso es, very good. Hey, Evelyn, Arely, qué bonita está la foto. Very good. Ok. Chiquillos, ¿se recuerdan qué es lo que vimos ayer? Do you remember what we have seen yesterday? Any hands Any and some Sama. no. Very good, Andrés. Ok. ¿Y eran para qué clase de nombres? ¿Se recuerdan? Countable. Exactly. And non-countable. Muy bien. Ok. ¿Quién me da un ejemplo de countable? Eggs, tomatoes. Ajá. Sí. Very good. Potatoes, Potatoes. ¿Qué más? bananas, Bananas, ajá. ¿Cuál era la carrots, característica? Carrots. ¿Cuál es la característica de un countable noun? ¿Qué podemos hacer con él? mi mamá y me Lo estaba podemos pueden plural. preguntar. Very good. Y Yo no soy chequearon lo que les mandé de cómo hacer para pluralizar las palabras. ¿Lo sí? Se los mandé en WhatsApp, por cierto.
I did send it to you. Hey, Reggie. How are you, Reggie? Hi. Hey. Hi. And you? Very good. With a lot of energy, as always. Woohoo. Yes. And I'm so happy that you're here. Very good. We have a lot of people. We have 10 right now. Very good. ¿Sí? ¿Se recuerden? Y les mandé en WhatsApp, les mandé la información. ¿Sí? Yes, teacher. Porque les dije que se los iba a mandar para que ustedes vean a futuro cómo hacer eso. ¿Sí? Muy bien. Eso lo van a poder ir practicando a medida que vayamos avanzando en el aprendizaje del idioma inglés. Muy bien, chiquillos. ¿Se acuerdan también que vimos la palabra any? Any. Yeah. Yes, teacher. Ok. Any lo usamos para ¿qué? Negativo, sí, oraciones. Negativo, tanto en countable como uncountable nouns. Pero también lo usamos para preguntas. ¿Sí? Muy bien. Y son. Ha estado demasiado regalo ese lo que le mandas. Y son para oraciones positivas. Eso, para oraciones positivas. Muy bien. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Con some? ¿Se acuerdan que les dije que tenían que chequear su nevera para ver la lista que iban a hacer del súper? Ese era el homework. Ajá. ¿Se recuerdan? Sí. Dime una oración con some. ¿Se recuerdan cuál era la fórmula? ¿Sujeto? ¿Más? Ajá. ¿Se recuerdan? Sujeto, verbo auxiliar, verbo principal. Ajá. Y enfatizar. Ajá. Muy bien. ¿Uno contable o no contable? Eso. Por ejemplo, si yo quiero decir, nosotros necesitamos algunos huevos. ¿Cómo se diría? We have some. Ajá. We need some eggs. Muy bien, José. Entonces, vea que seguimos el ejemplo, ¿verdad? We need some eggs. Vamos a, miren, acabo de poner la fórmula. O ex podría ser el noun. Entonces sería, we need some eggs. Very good, excellent. Or any. Ah, we don't need any eggs. Si se fuera de manera negativa. Mm-hmm. Yes, very good. Ahorita, chicos, quiero que cada uno me piense en una sentence con some. Con alguna comida. Y les voy a dar un minuto. Y después le voy a pedir con any. ¿Sí? ¿Les parece? Ya vuelvo y denme un minutito. Finish, guys. Yes. Okay. Thank you. 15 volunteer. All right. Sarita, would you like to give a try? Sarita? Hey, give me one sentence, please, Sarita. Hola. Hi. What means? Uh-huh. We need some carrots. Very good. Excellent. Excellent job. Good job, Sarita. Heidi, you want to give a try? Yes, teacher. Okay. We need some cream. We need some cream. Okay. Very good. Excellent. And let me check. Dahlia, can I have another sentence, please? Dahlia. Houston, we do have a problem here. Houston, tenemos un problema con Dahlia. I think it's the internet. What about you, Juan Jose? Okay. I need some oranges. You need some oranges. Excellent. Very good job. Andres, what about you? I need some milk. You need some milk. Very good.
Regina, can I have a sentence, please? Reggie. Okay. Hola. Hi. I have some rice. You need some rice. Very good. Jacqueline, what about you? I think Jacqueline is not here. Hello. Hello. Yes. Okay, okay. I need some orange. I know. Juan Jose already said. Give, mm-hmm. give me another sentence. Él dijo eso, no lo oí. Ajá. Estabas aquí, ¿eh? Ajá. ¿Cómo no? No lo escuché. Qué barbaridad. Ah, y que habla de suavecito. We need some... Ajá. Lemons. Some lemons. Very good. Mauricio Franco, what about you? We need some... actually, dijeron, sí, es? Lemons now. Lemons. Esa es la que había copiado. Pero, ajá, ¿verdad? We need some... Cookie. We need some cookies. Very good. Okay. Now, guys, do me a favor. Think about any. Como sentence. No como pregunta. Como sentence. Vamos a ver. Victim, sorry, participant. Evelyn, you want to give a try? Ajá, Evelyn. Adelie. I think she's not here. Yes. Hi, teacher. Hi. You want to give a try? I want a sentence with any. ¿Te acuerdas que N es negativo, right? Uh-huh. Uh-huh. Ah, negativo. Sí. I want any... Negativo, ¿se recuerdan? Tomato. ¿Cuál es la fórmula, guys? I don't. Okay, I don't, ¿qué? ¿Se acuerdan? Te lo voy a escribir. I don't, verbo. Ajá, puede ser cualquier verbo. I don't. No necesito. ¿No necesito qué? I don't. ¿Cómo se dice necesitar? Any. Very good. I don't need any. Yes, very good. I don't. ¿Cuál es? El don't, acuérdate que usa el auxiliar, ¿sí? En este caso sería como auxiliar. Después del don't tienes que decir un verbo principal. ¿Cuál es el verbo necesitar, guys? Need. Very good. So I don't need. Need any. Con el countable. No, any cualquiera. Any bread? Any bread? Very good. Acuérdate que lo puedes usar para los dos, ¿sí? Very good. Countable and uncountable nouns. Very good. Muy bien, Evelyn. Okay. What about you, Reggie? Can I have a negative sentence, please? I don't have any fish. You don't have any? Fish. I don't have any fish. Ah, any fish. Okay. Very good. Excellent. Jackie, what about you? Negativo. Yes, girl. We don't need milk. We don't need milk or we don't need any milk? We don't need any milk. Very good. Fantastic. Jose Luis Vasquez, what about you, sir? Mr. Jose Luis Vasquez, he was here, but I think he's not here right now. What about you? Yeah. What about you, Juan Jose? I don't need any cookies. any cookies. Okay, but you need some oranges, but you don't need any cookies. Okay, I don't need any candies. any candies. Why not? ¿Por qué no? Because I am sick from diabetes. So you are diabetic. Ooh, okay, yes. You have diabetics and you are diabetic. Oh, my goodness. I'm sorry to hear that. Yeah, my mommy too. But are you okay right now? Yes. Okay, that's good. That's good to know. Controlled. It is controlled. Okay, so yes. I'm happy about that. Very good. Dahlia is back. Dahlia, where have you been? Dahlia, can you please give me a negative sentence with any? I
I don't need any lettuce. Lettuce? Okay, lettuce. Very good. Andres, what about you? I don't need any cream. Any cream? Okay. And cream? Very good. Excellent. You very good, guys. Excellent. Who can give me a question with any? Volunteer? Big team? Sorry, volunteer, of course. Sarita, you want to give a try? Or Heidi? Okay. With any. What was the formula with a question, guys? Do you remember? What was the formula? Interrogative, no. Uh-huh. It was with do, remember? Do we need any bread? Very good. Do we need any bread? Any bread. Very good. Excellent. Mr. Andres, right? Yes. Okay, cool. Very good. I have three guys that actually has like a similar kind of voice. So that's why I'm asking, is this Andres? Is it Mr. Juan Jose? Is it Mr. Mauricio Franco? So that's why I'm asking. Okay, very good. All of you have a radio voice, guys. Oh, excellent. Tienen voz de radio. Very good. Okay, excellent. And good intonation, Andres. Do we need any bread? Very good. Excellent. Good job, guys. Muy bien. We will continue, guys, learning, talking about foods. But do you remember the questions that we made at the beginning of this topic when we were asking about what did you have for breakfast? ¿Sí? ¿Se recuerdan eso? Well, what do you have for breakfast? ¿Qué es comes en el desayuno? ¿Te recuerdas? Sí. ¿Me recuerdas esa pregunta? What do you have for breakfast? Sí. Este es. Okay. Muy bien. Entonces, vamos a siempre seguir eso. Pero hoy vamos a aprender algo que podemos añadir. Cuando, por ejemplo, nosotros hacemos o comemos lo mismo todos los días, o comemos casi siempre, o de vez en cuando, right? Es, ahorita lo vamos a ver en relación a la comida, pero también lo puedes usar para cualquier actividad que tú hagas, ¿sí? Ya sea de casa, ya sea de trabajo, por hobby, etc. ¿Se acuerdan que vamos a ver algo que se llama adverbs of frequency, ¿sí? Se llama adverbios de frecuencia, ¿sí? ¿Por qué frecuencia? Porque nos ayudan a ver qué tan seguido o qué tan no seguido hacemos una actividad, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la pregunta que vamos a manejar? Vamos a manejar dos clases de pregunta hoy. ¿Se recuerdan que hemos visto dos clases de pregunta? Uh-huh. Yes, teacher. El yes, what teacher. Do you, el do you. ¿Sí? Yes. Ok. Vamos a hacer la primera. What do you have for breakfast? Esa es la que hemos visto hasta ahorita. Vamos a escribir. What do you have for breakfast? ¿Qué les estoy preguntando a ustedes? What do you have for breakfast? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué quiere decir? What does it mean? Cuando yo le digo what does it mean, le estoy preguntando qué quiere decir. ¿Qué significa? Ajá, ¿qué significa? Si yo le digo what do you have for breakfast? Exacto. Ajá, ¿qué desayunas? ¿O qué comes? Ajá, exacto. ¿O qué comes en el desayuno? Si lo quieres decir de otra manera. Sería, si que comes podría ser what do you eat for breakfast, ¿eh? Pero en este caso, yes. What do you have for breakfast? Viene siendo casi lo mismo. Ok, muy bien. Entonces, esa es la pregunta que vamos a manejar. Bueno, quiero ver, ¿quién come casi lo mismo? ¿O quién come lo mismo todos los días? Yo. ¿Quién? Ay. Yo. Heidi. Yes, teacher. Ok, Heidi. Heidi, ¿qué comes tú todos los días en el desayuno? Tu pupusas en chocolate. Ok, entonces, what do you have for braces? Entonces dice Heidi, two pupusas, right?
puedes ponerle el número, pero en este caso vamos a aprender, vamos a acordar cómo se escriben los números, right? Two pupusas and a cup of, ¿se acuerdan que es una taza, right? A cup of hot chocolate, right? Hot chocolate, ¿sí? Chocolatito caliente, ¿sí? Pero ¿se recuerdan que eso es lo que Heidi come todos los días? Incluidos los fines de semana, Heidi. No, teacher. De lunes a viernes. Ok. Vale, entonces, pero pongámosle que siempre, ¿verdad? Entonces, el primer algebra of frequency que vamos a aprender es este, miren, chicos. El algebra of frequency always, que significa siempre. Siempre. Always, ¿sí? Muy bien, siempre. ¿Sí? Ese quiere decir que es 100%, ¿right? O por lo menos 99.8, mucho, ¿right? Que casi, casi. Muy bien. Ahora bien, ese es el algebra of frequency, el que es como que tú haces la actividad o comes lo mismo, en este caso, todos los días. Pero también hay otro algebra of frequency que vamos a aprender. Póngale que en este caso, Heidi, pues no come pupusas todos los días. Pero puede que coma otra cosa. Por ejemplo, dijo Heidi que ella comía de lunes a viernes, right? Yes. Pero dijo que el fin de semana no. Entonces, usted puede decir, ella usualmente come pupusas de lunes a viernes. Entonces vamos a decir, she usually eats. Pupus, eats, acuérdese, right? Eats, porque estamos en la tercera persona, right? Pupusas, and drinks a hot chocolate from Monday. Miren que ahorita lo estamos haciendo más larga la oración, right? From Monday to Friday. Yay, very good. O si usted no quiere decir from Monday to Friday, usted puede decir on weekdays. ¿Se recuerdan? Weekdays. Y ya entendemos que es Monday to Friday. ¿Sí? Miren, ahí está la oración. She usually eats pupusas and drinks a hot chocolate from Monday to Friday. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la segunda o el segundo algebra of frequency que estamos aprendiendo acá es usually. ¿Qué significa? No es always, pero es usualmente. Uh-huh. En otras palabras, no es 100%, pero digamos que es como un 90%. ¿Sí? Ahorita estamos viendo en forma descendente, chicos. Del mayor al menor. ¿Sí? Vamos al segundo. Pero también vamos a ver algo. Quiero ver, ¿quién come pupusas de vez en cuando? I eat pupusas from time to time. Ah, ok. Juan José. Entonces, Juan José no come always como Heidi. Tampoco usually. Sino que de vez en cuando. Entonces, podemos decir que Juan José, podemos usar, chicos, el nombre de la persona o he en este caso, ¿verdad? Juan José, ¿qué? ¿Cómo sería? Sometimes, algunas veces. Eats pupusas. Ok, sí. Algunas veces. Entonces, el otro algebra of frequency que estamos aprendiendo es sometimes, que significa algunas veces. Algunas veces, yes. Ok, very good. ¿Sí? En otras palabras, es como un 80%, ¿sí? Si quieren verlo de esa manera. Acuérdense, vamos, always, ¿qué significa? 100%. Siempre, 100%, exactly. We have usually, ¿qué significa? De vez en cuando. Usualmente. 90. Ajá. Y de vez en cuando es sometimes. Sometimes. Muy bien. Hemos aprendido tres, pero todavía nos faltan más, fíjense. Vamos a aprender otro que significa often. Y este, chiquillos, often se podría decir que este es antes que sometimes.
often. Often, guys, significa con frecuencia, ¿sí? O seguido, si ustedes quieren decir. Seguido, ¿sí? Algo que es continuo, seguido. A menudo. A menudo, exacto. Entonces podría decirse que si ponemos esta sería always primero, después usually, después seguiría often y después sería sometimes, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces sería 100%, 95%, 90 y 80, ¿sí? Si lo queremos ver ahí. Muy bien, sigamos. Vamos a ver otro ejemplo. Así. Se podría decir que ahorita son los adverbs of frequency positivos. Pero, ¿quién casi nunca come pupusas en el desayuno? ¿Quién? Casi nunca. ¿Quién? Yo. Reggie. Reggie and Dahlia. Entonces podemos decir, Regina, and Evelyn también. Ok, Regina, Evelyn, and Dahlia, Evelyn, I put Evelyn, no, it's Evelyn, right? Evelyn, like, yes, very good. Evelyn and Dahlia, casi nunca, ¿cómo se dice? Hardly? Ever. Hardly ever, ¿sí? Casi nunca. Hardly ever, it's pupusa. It's not, it pupusa. Hardly ever eat pupusas for breakfast, ¿sí? Casi nunca ellas comen pupusas para el desayuno, ¿sí? Hardly ever. Hardly. ¿Vieron ahí? Hardly ever. Significa casi nunca, ¿sí? En otras palabras, estamos hablando de un porcentaje como de... 20. No. 40, 30. Como de un 40, 30, exacto. Casi nunca. ¿Quién nunca come pupusas en el desayuno? Yo. Pero nunca jamás de los jamases. Jacqueline. Ok. So, Jacqueline never eats pupusas for breakfast. ¿Sí? Miren, eats, porque se acuérdense que es tercera persona, right? Entonces, miren, estamos viendo otro adverb of frequency, never, que significa jamás, jamás de los jamases. Nunca. Nunca. ¿Sí? Entonces, ese es, ¿qué? 0%, casi quiere decirse. Muy bien. Entonces, esos son los adverbs of frequencies que hemos visto. Ahora bien, si ustedes se fijan, hemos visto sentences con adverbs of frequency. Juan José sometimes eats pupusas. Hablando de Heidi, she usually eats pupusas and drinks a hot chocolate from Monday to Friday. Hemos visto también Regina, Evelyn, and Dahlia hardly ever eat pupusas for breakfast. Y Jacqueline, que she never eats pupusas for breakfast. ¿Sí? Ya lo hemos visto. Ahora bien, ¿creen que podemos usar los adverbs of frequency en preguntas? ¿Qué dicen? Yes. Yes. Sí, ¿verdad? Vamos a usar, como estamos viendo la pregunta con W ahorita, ¿verdad? What do you eat for breakfast? Or what do you have for breakfast? ¿Podemos decir esa misma pregunta con un adverb of frequency? Sí podemos. Sí podemos. Vamos a ver. Si yo le quiero preguntar a ella, ¿qué tú usualmente comes en el desayuno? ¿Cómo le preguntaría? What do you usually? Very good. What do you usually have for breakfast? Muy bien. Excelente. Vean, guys, cómo es la estructura. En el, ya usando el adverb of frequency en una pregunta. Con el sí, WH question, ¿sí? Una consulta, tita. ¿Quién, José? Dime. ¿Y el are cuando es una pregunta no va primero? No en este caso, porque estamos hablando de una WH question, José. Entonces, con el WH question, primero va el WH. Y si, por ejemplo,
Porque en uno de los ejercicios que hicimos en la plataforma, este, en algunas preguntas primero poníamos hard, si no, no era válido. Pero no eran de frecuencia. No eran de frecuencia, sí, no. Ok. Y normalmente esas preguntas con have primero es más que todo cuando usas el present perfect. Porque acuérdate, have you done, has she done, has she done, etc. Depende, pero en este caso no. Por ejemplo, cuando estamos hablando de simple present y estamos haciendo preguntas, porque ahorita no hemos pasado a ningún otro tiempo, usualmente usamos el do, ¿se acuerdan? O el does como auxiliary, que eso sería una yes, no question, y las WH question que hemos visto. Esas son las únicas dos que usamos para present. Ya lo que tú dices, José, ya es para otro tipo de tiempo. Exacto. Pero sí, muy bien, no te preocupes. No, buena la observación y buena la pregunta. Muy bien. Entonces, vean, chicos, en este caso del WH question, vean la fórmula. Usamos la WH question primero, luego va el auxiliar do, ¿verdad? O en este caso, si fuera she, ¿cuál sería? Does. Does, very good. Después va el sujeto, ¿se fijan? Después va, ahí sí va, miren, el adverb of frequency, ¿sí? Que sería el adverbio de frecuencia. Luego va, miren bien, el verbo principal, que en este caso sería el verbo have, ¿sí? Lo que, y luego, pues, el complemento y el question mark. Miren, ven que sigue la misma rule, miren. What do you usually have for breakfast, ¿sí? Y usted puede decir, what do you always have for breakfast, ¿sí? Pueden poner cualquiera, ¿sí? Pero que obviamente que tenga lógica lo que están diciendo. Entonces, ¿puedo también usar con do? Sí puedo. ¿Qué les parece? ¿Se recuerdan aquel diálogo que vimos que los japoneses, ¿qué comen en el desayuno? ¿Se recuerdan? Fish. Muy bien. Entonces, si vamos a preguntar algo. ¿A tú alguna vez has comido pescado en el desayuno? What do you? Ajá. ¿Cómo creen que se preguntaría eso? Fíjense que hay uno que se puede hacer como pregunta y es este, miren. Ever. Ever. Alguna vez, ¿no? Alguna vez. Pero más que todo se pregunta. Have you ever? No, con do. Porque no have you ever. Porque si tú dices have you ever, está en otro tiempo. Do you ever? Okay. Do you ever, yes. Do you ever, ¿cómo se diría comer? Eat. Do you ever, do you ever fish for breakfast? Eat, exactly. Eat fish for breakfast. O también puedes decir, do you ever have? Ahí sí, mira, Juan José. Do you ever have, fish for breakfast? O do you ever eat fish for breakfast? Sí. Imagínate. ¿Cómo contestarías esa pregunta? Si tú jamás en la vida comes fish for breakfast, ¿cómo lo contestarías? No, I never do. Ajá. No, I never, yes, I never eat. No. No, pero estás usando, tienes que usar el adverb of frequency. Ah, oh, ok. No, I never. I never have, ¿sí? Porque quiere decir que tú nunca, pero jamás nunca en la vida has comido, ¿verdad? Very good, excellent. ¿Estamos bien? Yes. Sí, ¿verdad? Ah, ya ven, si ustedes son súper inteligentes, ¿sí que vieron? Very good, excellent. Vaya, entonces vamos a hacer algo. Necesito que ahorita ustedes piensen en una pregunta, ¿sí? Ya sea con WH o con do, cualquiera de las dos. En una pregunta y que ustedes quieren que sus compañeros se les contesten. Pero no me vayan a preguntar otra cosa más que tenga que ver con tiempo de comida. Puede ser en el breakfast, puede ser en el lunch o puede ser en el dinner, ¿sí? Les voy a dar un minuto para que piensen.
Ok. Aquí voy a estar, ¿ok? Pero para que no me vean y no se pongan nerviosos, me he tapado la camarita. Pero aquí estoy, vean, miren, aquí estoy. ¿Ya estuvo? ¿Todavía no? Yes. Ay, sí, son bárbaros ustedes. Very good. ¿Sí? Vaya, perfecto. Entonces vamos a hacer algo. ¿Cuántos somos? 13, ¿verdad? ¿Cuántos grupos son ahorita? Quiero ver. Ajá. No, somos 12. 12 ustedes, sí. Vaya, ahorita los voy a poner en grupos, en salas. Y quiero que ustedes practiquen entre ustedes, ¿sí? La pregunta y la respuesta. ¿Les parece? Yes. Vaya. Quiero ver, les va a tocar dedocráticamente. O sea, no sabe con quién. Solo acepta la invitation, please. There you go, guys. Excellent. Very good. Juan Pablo, te falta todavía a ti. Tienes que tocarle para entrar. Very good. Dalia, ¿por qué no has entrado, mija? ¿Qué pasó? Tienes que darle clic. ¿No has entrado? Casi no te oigo, Dalia. No entraste, no. Mija. Lo que pasa es que me acabo de conectar porque se fue el Inter. Se te fue el Inter. Ajá. Ay, ay, ay. Pero yo creo que te mandé algo, ¿no? No te mandé el... No, no me sale en la pantalla. ¿Te sale? Déjame ver. Quiero ver con quién te vas a meter por aquí. Ya, wow, wow. Quiero ver. Ah, sí. Ah, ya sé con quién te voy a mandar. Bye. Ya te mandé. Ay, sí. Ok, cool. Entrale, pues. Ajá, ¿cómo van? ¿Estamos bien? Estoy preguntando que si él come el desayuno en las mañanas. Ah, ajá. Do you usually... Yo puse always, siempre. No. Pero do you always sería, ¿verdad? Ajá, do you always eat breakfast in the morning? Very good, excellent, carito. Yes, very good. ¿A quién está preguntando? A Heidi, a Mauricio. Y Mauricio, ya te respondieron. Heidi, sí, Mauricio estaba por responderme. Vaya, sometime. Mauricio, dele. Sometime. Sometimes, hace larga, Mauricio, please. I sometimes. Mm-hmm. Puede ser eat breakfast o eat breakfast. O have breakfast. Mm-hmm. Podría ser cualquiera de los dos. Very good. ¿Y por qué no siempre? ¿Te va a doler el estómago? A ver, man. Ah, bueno, esa es una buena razón, pero no es una excusa, ¿eh? Aunque sea una banana. Igual que el diálogo. Comiendo. Ajá. Aunque sea, tiene que ir banana comiendo. Muy bien, very good. Continue practicing, ¿ok? Hoy le toca a Heidi preguntarle a Carlito, Mauricio, o a Carito, ¿ok? Vamos a ver cómo hacen los otros chicos. Continúen. Sí. How coffee. For dinner, ¿cuántas usted usualmente toma café?
You have coffee or you can drink coffee. Drink coffee. Agrego drink coffee, sí, ¿verdad? Drink, sí, drink es tomar, drink coffee. Ah, ok, drink coffee. Uh-huh. En serio. ¿Y no le da sueño? No, I never drink. You, and Jackie, you never drink coffee at night. No, nada. No, a menos que no quiera dormir, si me lo tomo. Really? Okay. Sí, solo para no dormir. Pero así de una bebida que yo me la quiera tomar, no, no puedo. No puede. Oh, a mí tampoco me hace efecto. Yo sí puedo dormir. Si es café normal y necesito no dormir, tengo que estar despierta, me lo tomo. Si no, no. Pero si no, no, yo no me tomo un café para la cena, no. Yo, ¿sabes lo que no puedo tomar en la cena? Es Coca-Cola. Porque tiene mucha azúcar y parezco sopilote hasta la medianoche y no me puedo dormir. Eso es lo que me pasa a mí. Muy bien, chicos. ¿Quién preguntó a quién? Yo estaba preguntando a todos. Ah, pues entonces hoy dele vuelta a la tortilla. Hoy Sarita o Jennifer que le pregunte a otros dos, ¿ok? Okay. Vaya, yo pregunto. Vaya, pues ya regreso. Síguele. Okay. Bien, gracias, teacher. Sarita. What or how, con qué frecuencia, o what do you, what, es la pregunta, what do you. Usually, what do you often, what do you always? Sometimes. Por ejemplo, una pregunta, Juan José. Yo le decía, how often do you eat beef? Ah, ¿qué tan frecuente usted come carne? Yes. Ajá, ¿y qué le respondió? Que solo una vez a la semana. Lo hizo José Luis, creo. José Luis, usted puede decir once in a week, pero ahí no estaría usando el adverb of frequency. Solo me estaría diciendo un día específico. Sí, Pero de los adverbs of frequency que vimos, ¿cuál cree que se apegaría más? Porque solamente es una vez a la semana. Mm-hmm. Podría ser hardly ever, maybe. Yes. I have a doubt. A doubt. Very good. Dígame. A doubt. I can say. I can say or can I say? I say. Pregúntame. Can I say? Can I say almost never? Sí, puedo decirlo. Almost never. Almost never. Y ese ya sería como un 10 o 15%. Casi un 10, ¿verdad? Sí, casi un 10. Cerquita de never. Exactly. Almost never. Casi nunca. Mm-hmm. Almost never sería menos de que hardly ever. Yes. Ajá. Puede decirlo, sí. Sí, eso puede decir. Almost never eat beef. Beef. Mm-hmm. Es igual que mi mamá, casi no come carne. Pero le encanta el pescado. Síganle pues, síganle. Exactly, vamos a checar a los otros chicos. Muy bien, chiquillos, síganle pues. Ok, thank you. Thank you. Tendría que poner I never. ¿Cómo es el nunca? Ah. ¿Cómo van? No, entonces tiene que decir no, I never have. I never have. I never have. Esa es la respuesta que me tendría que dar. Muy bien. Híjole, qué dura esta teacher, Juan Pablo. No. Come on. Ooh, very good. Ya ven que entre ustedes se ayudan. That's good. Excellent. Por eso es que los pongo juntitos, ¿eh? Muy bien. O se jalan los greños, ¿verdad? O se ponen. No. That's good. ¿Qué le preguntaste, Blanquita? ¿Cómo se escucha? ¿Do you ever eat pupusas for lunch? Ah, que si alguna vez ha comido pupusas en el almuerzo. Ajá. Ah, ¿y qué le dijo Juan Pablo? I never have. Ajá. Puede decir, I never have pupusas for lunch. Ahí, de un solo. Never had pupusas. For lunch. O puede ser eat, comer. Ajá, I have never eat. Ajá. I never eat. Nunca he comido. Nunca he comido, sí, puede ser. Sí. Pero como en este caso el verbo que ella ocupó en la pregunta fue have, entonces pues, no have. Pero también hubiera podido hacer it y él podía responder con it.
Y hey, les pregunto yo algo a ustedes, guys. Have you ever have or do you ever have pan dulce, sweet bread, and Coca-Cola for lunch? Yes. Yay! Blanquita say, yeah! She's the first one to answer. Yay! I never had Coca-Cola, no. No, cuando no. Uno está en bachillerato, por ejemplo. Yeah, right. Yeah, exactly, Blanquita. I remember, me recuerdo once, una vez, that my mother asked all of us, nos preguntó mi mamá, a todos, a mí y a mis hermanos, que qué queríamos de lunch. Y todos dijimos, sweet bread and coke, mama. ¿Sí? Entonces, y pero era, no crean que era de esos menudos, sino que eran de esas semitas, ayúdame a vivir, right? Entonces, yeah. Semitón. Semitón, aquel mieludo. Mi padre nunca pasaba aquí en casa, y una vez que estuvo aquí en El Salvador, era lunch, y guess what? Estábamos comiendo pan dulce con Coca-Cola. Y dice, ¿y los chicos quieren, están comiendo eso? ¿Pero por qué no están comiendo eso? Porque tenían ganas de comer pan dulce y Coca-Cola. Y my dad was really surprised. Entonces, después de eso, de vez en cuando estaba aquí, él pasaba a las Antedubiques trayendo todo el pancito para nosotros. ¿Qué les parece? That was really good. Sí. Muy bueno, mira. It's really good. Vale, pues chiquillos, sigan practicando. Hoy tienen que preguntarle Pablito o Reggie a los demás, ¿ok? Vamos si quieren los demás. Solo okay. Pablo, falta que no. Pablito, ok, síganle pues, okay. Ya vamos a regresar todos juntos. Great job, guys. Okay. Buen trabajo. Okay, we're missing. We have Jennifer, we have Sarita, Mauricio, Heidi, Andres, Carito. Okay. All righty. We do have it. Yes, we're waiting for the rest of the guys. How was it? ¿Cómo les fue? How was the exercise? ¿Cómo les fue con el ejercicio? Was it good? Very good. Bueno, muy bien, muy bien. You get to know each other, se conocen más, right? Y a la vez, yes. You practice between you, ¿sí? Se corrigen, yes. Se ayudan, right? How to formulate yes. Questions, how to answer. Very good. Excellent. Sí, porque miren que Blanquita era una teacher cosa seria. Vieran, pobrecito Mauricio. No, Juan Pablo. Oh, me dio mala fama. Cuando yo estoy bromeando, I'm just kidding, ¿sí? O I'm joking, porque estoy hablando con ustedes. Pero cuando estoy bromeando con Blanquita, porque ahorita le estoy dando la broma a ella, I'm teasing you. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Teasing you. Estoy bromeando contigo. I'm teasing you. Particular. Particular. Exactly, Juan José. Very good. Okay. How was the experience? ¿Qué tal les fue? ¿Les contestaron bien? Yes. Sometimes. Very good. Sometimes. Sometimes. José, don't be mad. Don't be mad. Qué malo, ¿eh? Qué malo. Very good. Este chico sí es sincero, right? He always is here. Yeah, vamos a ver. Abre la frecuencia, ¿sí? He always is here. Very good. Okay, ¿Quién me puede compartir? ¿Quién me puede hacer una sentence con alguno de los chicos que les tocó hablar? Quiero ver. El que es sincero. ¿Verdad? Vamos a ver el sincero. Juan José, ¿con quién te tocó? Con Evelyn, me parece. Con Evelyn. Okay. Y José Luis. Ok, y José Luis. Ajá. Yes. Muy bien. Dime algo de José Luis que averiguaste. Ajá. ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste? ¿Cuál fue la pregunta? Ah, la misma que le había hecho a usted. How often do you eat beef? Y beef. Él me contestaba que una vez por semana. Ajá, ¿cómo te contestó? Úsame el adverb of frequency. ¿No sería mejor ahí José Luis que lo viera? No. I quiero ver cómo fue. Ever. I ever eat one a week. Okay. Oh, I hardly ever. Hardly ever, right? Sí, porque casi es un poquito. O almost never, right? ¿Te recuerdas? Que yes. Almost yes. Never. Muy bien. Very good. ¿Y cuál fue José Luis? La pregunta que le hiciste a Juan José. O a Evelyn. Una,
Bueno, le hice una pregunta, pero no la puedo formular. Pues ah, ya, ¿verdad? Sí. No, pero dale, dale, ¿cuál fue? How do you ever eat hungry fruit for dinner? Do you ever eat? ¿Cuál fue? But it's how do you ever eat hungry fruit? ¿Qué clase de comida en como la cena? Comer de alimentos, si alguna vez ha cenado solo con frutas. Do you ever eat only fruit for dinner? All right. Or do you ever have fruit for dinner? Very good. ¿Y qué te contestó? ¿Quién fue que te contestó? ¿Evelyn o Juan? Juan José. Okay, what was his answer, Juan José Luis? He never. He ever. Ever the... alguna vez. Alguna vez, ajá. Okay. O podrías tú decir mejor he sometimes. Sometimes, algunas veces. Sí, algunas veces, sí, sometimes. Muy bien. Oye, pero que no tienes que tomar fruta en la cena, Juan José. Por la diabetes, right? He's diabetic. Ajá. Muy bien. Pero está muy bien, los felicito. What about you, Jackie? Por eso sometimes. Ajá, sometimes, ¿verdad? Mejor tendría que ser almost never. Al menos en la cena, right? No, no, yes. Puedes comer. Muy bien. What about you, Jackie? Estuvimos con Sarita y Andrés. Okay, what was the question that you formulated to them? ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste? Do you often eat meat for lunch? Ah, muy bien. ¿Y qué te respondieron? A ver. Andrés o Sarita. Andresito, vaya, hoy sí la vamos a hacer al revés. Andresito, ¿cuál fue la respuesta que le dijiste? Yes, I sometimes. Mm-hmm. Sometimes. I sometimes have. I sometimes have beef. Mm-hmm. Uh-huh. Beef. For. Beef for. Uh-huh. Dinner. Lunch. For lunch. Lunch. Ah, muy bien. Very good. Excellent. What about you, Andres? What was the question that you formulated? Yo les pregunté, do you ever drink coffee for dinner? Ah, do you ever? Puedes decir, fíjate que allí tendrías que ser, do you ever have coffee for dinner or do you ever drink coffee for dinner? Porque acuérdate es que el have es el verbo principal. O estás tomando o have or drink, porque esos serían los dos verbos principales. Okay. O uno o el otro. Uh-huh. Okay. Do you ever have coffee for dinner? Muy bien. ¿Y quién te contestó? ¿Sé qué te dijo Sarita? No le contesté. Ups, ok. ¿Quién fue? Sí, yo. Ajá, sí. Jackie, ¿qué pasó? No, I never have. Bueno, pero casi me... No, dice, ok, she emphasizes. Me muero, le dije. No, me muero. Okay, no, I never, right? I never have. Yes, I never have. Okay, ¿y cuál fue la pregunta que le hiciste tú, Jackie? Ah, es la que le decía, do you often eat meat for lunch? Ah, muy bien, excelente. Pero Sarita nos hizo otra. Ah, ¿cuál fue, Sarita? Yo les pregunté, ay, Dios, no la tengo en la mano, quiero ver qué fue lo que... no, pero es que esta creo que no se las hice. Do you eat salad? No, ¿verdad? Salad. Tienes que usar el adverb of frequency. Do you ever eat salad? For lunch, for dinner, for lo que sea. Oh, ok. Do you eat... sí, pero es que esa no se la... Eat ever... Do you ever eat salad? Ajá, pero ¿qué? Do you ever eat salad? ¿Sí? Sí. Pregunta. Uh-huh. For lunch, ajá. ¿Y qué te dijeron? Jackie, ¿qué le respondiste? ¿O Andrés? Yes, I usually have. I usually have. Yes, I sometimes have.
Very good, excellent. Y Carito, te toca a ti. Carito, ¿qué fue la pregunta que hiciste? The question, do you always eat breakfast in the morning? Ajá, le preguntaste a Mauricio Franco, right? Yeah. Okay, yes. Mauricio Franco, what did you answer? ¿Qué le respondiste? Never. Ajá, pero la sentence completa. I never have. No, I have never. I have never. Ajá, acuérdate de la fórmula. I have never, ¿qué? Nunca desayunas. No, es que ese desayuno era... I sometimes have breakfast. Very good. Ajá, sí, ya decía yo, porque ¿cómo vas a funcionar sin combustible? No, bueno. Muy bien. Bueno, thank you, Carito. What about you, Heidi? My question, se las hice a los dos, y do you ever eat cream for breakfast? Is cream or cream? Cream. Porque cream es pantalla. Okay. Cream for breakfast. Muy bien. ¿Y a quién fue que le preguntaste? ¿A Reggie? No. No, a Carito. A Carito. Yeah. Ah, ajá. Carito, ¿cuál fue la respuesta? I never cream for breakfast. I never have cream for breakfast. I never have. Very good. I never have. Very good. Very good. Excellent. Muy bien, chiquillos. Los felicito. Miren que les voy a mandar algo para que practiquen. Ay, teacher. Please. Pero fíjense que yo soy... Yes, teacher. Listening. Onda. No, listening. No, les voy a mandar algo, un writing ahorita. Pero ahorita para mañana, pues, porque fíjense que ya te terminó la clase. Qué chivo, ¿eh? Rápido. Yes. Y esa va a ser algo bien interesante porque las palabras van a estar en desorden. Entonces, se llama Scrabble It. Sí, Scrabble It. Y lo que tienen que hacer es unscrabble. Unscrabble es como ponerlas en orden, ¿no? Uh-huh. Exacto. Entonces, es bien sencillo. Entonces, prácticamente van a hacer eso y... Pues eso va a ser para mañana, va a ser lo primero que vamos a ver. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Es homework? Not homework. Ya se lo voy a mandar. En un momentito se los mando. Ok. Any questions, guys? So far, so good. ¿Estamos bien ahorita? Yes. Pero mañana sería la última clase. Sí. Ajá, José. Sí, ya sabía que me ibas a decir eso. ¡Yay! No, me atiré. Sí. Perdón. Yo no sé qué me pasa con Juan José y José Luis. Siempre, ¿verdad? A él le dice mi nombre y sí, fíjate que así me pasó a mí. Siempre me pasa lo mismo. No sé por qué, pero por lo menos le digo el nombre del otro. Y fíjate que una vez le decía yo a alguien un nombre totalmente diferente, pero siempre me decía que sí. O sea que me decía, nada, me complico en la vida. No hay ningún problema. Sí, es tu amigo, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. Yo tenía un compañero que le decía a otra compañera un nombre totalmente diferente. Ella creo que se llamaba Sandra y le decía Evelyn. Y así pasaron los 5 años de la carrera universitaria, como la ves. Igual algunas veces me dicen Julio César. Y no solo una persona, no, que varias personas. Julio, entonces, wow. Yo entiendo, yo, o sea, me entiendo. Ash, porque por supuesto. Más que estamos hablando de un personaje histórico, right? Muy bien. Ok, chiquillos. It was nice to have you once in my class. Ok, estudien, porque mañana will be the last one. Y lo vamos a pasar súper bien, ok. Okay. Bye. Take care. Bye. Good night. Bye. 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 Me ha dado un...